Hoy te hablaremos sobre las 5 cosas que debes saber sobre la resistencia antibiótica. 1. La resistencia a los antibióticos ocurre cuando los gérmenes derrotan a los medicamentos diseñados para matarlos, llamados antibióticos. No significa que tu cuerpo sea resistente a los antibióticos. 2. La resistencia a los antibióticos puede afectar a las personas en cualquier etapa de la vida. Las infecciones causadas por gérmenes resistentes son difíciles, a veces imposibles de tratar. 3. En muchos casos, estas infecciones requieren estadías prolongadas en el hospital, visitas adicionales al médico de seguimiento y el uso de tratamientos que pueden ser costosos y potencialmente tóxicos. 4. Puedes tomar medidas para reducir el riesgo de contraer una infección. Por ejemplo, los hábitos saludables pueden protegerte de infecciones y ayudar a detener la propagación de gérmenes. 5. Asegúrate de tener las vacunas recomendadas, mantén tus manos y las heridas limpias y cuídate bien de las enfermedades crónicas como la diabetes. Usa antibiótico únicamente en caso de indicación médica. Los antibióticos no funcionan con los virus, como los del resfriado y la gripe. Informa a tu médico si recientemente viajaste o recibiste atención en otro país. La resistencia a los antibióticos se ha encontrado en todas las regiones del mundo.